¿Sabías que esas barbitas eran para borrar los pasos de las huellas que cuando ellos caminaban por kilómetros? ¿Era para que no los pudieran seguir? No lo sabía, Se supone que esa es la función de las barbitas. Los indios americanos... ¿Y en la Tamaulipeca para qué sirven? No. ¿Para qué? Banda machos, ¿qué función tenía, güey? Bienvenidos al cuarto programa, al cuarto episodio, al cuarto capítulo de este su Show Your Tongue, su programa favorito. Yo soy Eder Escobar, él es Emilio. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, carnal, amigo? Chócalas, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Ando un poco deprimido. ¿Por qué? La verdad es que no soy digno de ocupar este lugar en este sillón, güey. Porque tú siendo el bebé más pinche guapo de internet y yo siendo una cucaracha, un insecto, güey, alguien, un tetazo, güey, un ratón, no merezco estar aquí, güey. ¡Basta! ¡Calle! ¡No sé, barbero! Para nada, no digas nada de eso. Todo lo que dijiste está mal. Menos lo que eres un tetazo. Eso sí, eres un tetazo. ¡Qué pinche alivio! Pero tienes novia, entonces no hueles a ver. Tú también tienes novia. Está sentada aquí. Sí, te la presento. Solo es un poco callada, pero ignórenme. La semana pasada tuvimos la cuestión de Chico y Chica de Wonder Woman con New Era. Tuvimos Bands for Peanuts, que fue un éxito, déjame decirte. Me estuvieron preguntando bastantes por ahí, por mis redes sociales, mis amigos, y me preguntaron dónde los podían comprar. Ya saben dónde comprarlos. Qué chingón, güey, que te pregunten esas cosas. De eso se trata este programa, como de abrirle el horizonte un poco a la gente que no tiene tan en el radar de repente estas cosas, ¿no? Y hoy, pues, tengo algo que te va a romper un poco el corazón, pero a la vez te va a gustar. Porque es algo... travieso andas, bebé. Porque es algo que te robaron. Bueno, entre las tantas cosas que te han robado, güey, porque luego hay cada balagardo que anda en Europa tomándose fotos con tus sudaderas y todo, ya no señeros, devuélvanle sus cosas a mi bebé. La semana pasada nos invitaron a la fiesta de inauguración a medios de... Parque Toreo. Y pues estuvo bueno ahí el happening. Y aproveché yo para armarme algo que yo vi por ahí que ya tenía letra ya. Me armé unos Shack Attack, los de la edición de 25 aniversario. Perrísimos. Estos, como dice mi chavo el Poxte, estos güeyes son el puro pinche fuego. Son puro fuego. Saludos a nuestro chavo el Poxte. Saludos a mi chavo el Poxte. Gran contenido. Y pues se los traigo para el ratito. Para ¿qué más? ¿Elegiste algo más? Elegí una cosa para chica porque la semana pasada pues no trajimos nada. Lo cual estuvo muy mal, güey. Pero siempre hay tiempo para reivindicarnos, entonces... Una disculpa, chicas, porque no tuvimos nada para ustedes la semana pasada, pero ahora tenemos. Entonces, como dicen en la Buenos Aires, vámonos por partes. Sí, claro, como no, aquí andamos. Al video recap de Stax. ¡Vamos! Pues hemos llegado. Llegamos a la tienda de Stax. A la tienda de Stax. Toreo Parque Central, está ubicado al norte de la ciudad. Pero mira, en la sección de acá tiene toda la parte de gorras y esto. Este es el área de tatuajes. Acá de este lado derecho también, en el medio tiene un rack. Ese es como del estilo de tu novia imaginaria, güey. Dale un besito. Bienvenidos al futuro. Pues yo ya agarré mi hamburguesa. La hamburguesa me quita. Y pues mi agüita. Bueno, visiten la tienda de Stax. Está ubicada en el Parque Central. Y hay tres opciones: Adidas, Triple, Puma, Supra, Saucony, Vans, DC, New Era. Chingos de cosas. Hay muchas cosas para que las puedan ver. Y pues
regresamos. Ahí nos vemos en el sillón, camarita. Pues la verdad es que nosotros íbamos bien seguido a la tienda de Stacks. Hay cosas muy chidas, yo me he comprado varias cosas que están cool. La gente que no, de verdad, vale la pena, vayan. Por acá les va a aparecer la dirección específico de la tienda de toreo. Y yo te tengo un regalito. Bueno, dos regalitos. ¿Cierro los ojos? Cierra tus ojitos, bebé. Como niño chiquito. Y mire, papu, para que su cocoro esté contento. Uff, mi querido Emilio, muchas gracias. Esta es la sudadera que estaba buscando. Esta es la que le robaron. Esta es la que me robaron. De hecho, hace poquito la puse ahí. Le puse ese... Sí, la ven. Muchas gracias. ¿Y sabes por qué me gusta esta? Por el color azul. El color azul de esta colección. Pero salió de todo, ¿verdad? Playeras, gorras. Cuéntanos. Salieron varias cosas. Obviamente, bueno, es el azul con blanco. Es un color muy clásico de la marca. Super. O sea, de hecho lo utilizan en las cajas, uh-huh. Lo utilizan en muchas cosas. Uh-huh. Para mí, ese es lo mejor. El colorcito. Ay, muchas gracias, Emilio. Muchas gracias. Está súper buena esta, pero la verdad es que mira, me gusta más. Y tiene varias cosas, había gorras, todo va en cuestión blanco, azul, el trifolio, la marca de las tres franjas, la flor de lis, símbolo de las reales, playeras, hay de todo, son cosas básicas, pero con el color azul y blanco que la hacen. Mira, super. La verdad es que esto, todo esto, güey, fue un madrazazazo, güey. O sea, cuando salió, ¿sí? Fue un madrazazo, todo el mundo lo quería, menos yo. La verdad es que a mí no siento que me queden tan bien las cosas. Porque no te quieres ver como creativo de agencia. Como no, como creativo de agencia. Pero no, aparte de eso es como una relación amor-odio. Yo sé como que a mí no me quedan bien esas cosas, ni ese color ni nada. Entonces de ardilla digo, ay, no me gusta. Pues en gusto se rompen géneros. Aquí no les vamos a decir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Como vimos en el primer programa, a mí no me gusta. Lo que nos gusta, lo que te gusta, púntelo, cómpratelo. O no necesitas saber de la historia completamente. Está bien saberla, pero... yo creo que si te gusta, hay cosas que a veces por miedo la gente no las compra o dices, no, es que no estoy dentro de ese team. Eres un pinche iluminado. Claro. Una de esas mentes más allá de nuestro entendimiento. Pero, pues ya, vamos a cambiar de tema porque quiero enseñarte esto. No puedo, no tengo más que querer enseñarte esto. Te lo voy a enseñar. Ahí te va. Mejor muéstrame los tenis que trajiste. No, por eso, son los tenis, mira. Ya los saqué, estaban un poquito complicados sacarlos de la caja. Sí. Pero... uy. A ver. ¿Qué tal, eh? Buenísimo. ¿Qué tal? Buenazo, güey. Me siento como Shaquille O'Neal en la película esa donde sale de Genio de la Lámpara. La verdad es que estos tenis, te explico un poquito más o menos a este, si le sé. Estos salieron en 1992, güey, que es justo el año en que Shaquille O'Neal tiene su primer temporada en la NBA, güey. O sea, como te darás cuenta, primer temporada, promo del güey. El güey desde colegial la venía rompiendo. Sí, desde el primer... ajá. Sube con Orlando Magic, bueno, lo selecciona Orlando Magic y tiene este diseño que se llama Shaq Attack. Esta es la primera versión del Shaq Attack. Donde le ponen el pump. Le ponen la tecnología pump, que en 1992 pues era como de los máximos exponentes en tecnología para Reebok. Y ahorita salió esta edición de 25 aniversario. De hecho, ahí trae un llavero que dice Shaq 25. Y a mí, la verdad, lo que más me gusta de Shaq no son estos tenis. Es el color de su piel. Son sus películas. Mi favorita es donde es como un pinche... era como un Robocop piñatón. Horroroso, güey. O el de cuando está de Genio de la Lámpara. I am Kazam. Pero pues véanlas porque son tan malas que se convierten en buenas y Shaq es amor. Shaq, donde quiera que estés. Te llevamos en el Cora. Te llevamos Shaq. En el Cora. Pues ahora sí, traigo lo que teníamos en deuda con las chicas. La semana pasada no trajimos nada. Ahora lo traigo, páguenme la bota, por favor. No mames, esa bota no. La bota tribalera. La otra. No, la otra. Yo pensé que me iban a pasar a la derecha. Ok. No. Ya está. Estas son las Keniston. Keniston. Son las Keniston de Timberland. Estas me gustaron a mí.
sí, para la novia imaginaria que tengo, pero es para una chica. De esas chicas todoterreno que la puedes llevar tanto a la fiesta como a un concierto de punk, ¿no? Un concierto de punk, o te las puedes llevar a cenar con tus papás sin ningún problema. ¿Okay? Chicas todoterreno, mis favoritas. Manifiéstense. No, imaginaria. Estas botas son una silueta muy parecida a la que tenía, o sea, la clásica bota amarilla. No son amarillas, pero traen una tecnología para poder aguantar la, pues sí, o sea, que sea como más cómodo al caminar, que se llama Sensor Flex. Estas las traen y también es muy parecida a la tecnología que trae las plantillas que de las timbres de la bota amarilla, que trae una con unos rombitos. Pero eso lo vamos a ver después. Yo solo tengo que decir una cosa. La verdad es que esto, ni medianamente, difiero contigo. Es la bota amarilla, no es la silueta. En mi corazón no puede vivir. Muchas gracias, bye. ¡Otro gato! Pasamos a lo siguiente. Pasemos a lo siguiente. Dicho esto, mi querido bebé, sí. Habíamos prometido en programas anteriores que íbamos a tener regalos. De hecho, ya hicimos un live regalando boletos. ¿Qué te parece si tú, que eres un hombre rico, bondadoso, generoso? ¿Sabes cómo te veo, güey? Lo veo como un rey mago. De esos que se pintan con grasa de zapato, pero al final de cuentas, un rey mago. Entonces, rey mago de los sneakers, ¿cuántos pases vamos a regalar para la fiesta de Stacks? Dos. No mames, te quieres robar los boletos, tenemos más, güey. Necesito para el elefante, para el caballo, para el camello, para Melchor, para Baltar, para Gaspar y Baltasar. Baltasar. Pues sí, va a saltar, güey, en el pinche barrio donde vives, cabrón. Bueno. Cinco pases dobles. Hecho está, entonces tenemos 5 pases dobles para la fiesta de Stacks, donde van a estar Nelson y los Filisteos. Y Yatari. Y mi compadre Longshot. Tu compadre Longshot, que yo no lo conozco, pero... Lo vas a conocer ahí, es muy buen pedo el vato. Y hace una música muy... Saludos chingona. A Gastón. ¿Y qué se te ocurre que hagamos para regalar los boletos? ¿Qué te parece que retomamos lo de la campaña que tenemos de Show Your Tongue? Que nos mandan las lengüetas de sus sneakers. Uh-huh. Queremos saber qué sneakers son los que utilizan, cuáles son las marcas que les gustan más. Tenis, celular, Instagram, fotito. Hashtag Show Your Tongue. Listo, nos lo mandan y nosotros las ponemos como las que pusimos la semana pasada. Pero las 5 mejores, a nuestro criterio, van a ser las que ganen los pases, ¿no? ¿Te parece bien? Ya sabes que van a haber premios, pero pronto. Sí, primero queremos ver que vayan ganando. Con calma y nos amanecemos. Pues llegó el momento de hacer lo que hacemos todas las semanas. ¿Ver más de este nuevo y excitante medio? No, despedirnos. La verdad es que ya es bastante tarde, yo soy Emilio y ese pinche League of Legends no se va a jugar solo, entonces ya nos tenemos que ir. Yo soy Eder, la semana que viene, ahora sí, martes 9 p.m, no falten, ahí va a estar a las 9, oye, espérame, 9 p.m. Tranquilízate tantito, bueno, un chingo diría yo. 9 p.m. de Katmandú, de Japón, de Las Vegas, porque nunca salimos a las 9 p.m, pero creo que es una confusión de horarios. Las 9 p.m. que les indique su corazón, pero a las 9 vamos a estar ahí. A las 9 nos vemos. Chéquenle, nosotros ya nos vamos. Yo soy Eder, cámaras. Él es Emilio. Bye. Bye.